tiene nada que decir, general? Ya sé que no sabe leer ni escribir, pero estoy seguro de que sabe hablar. Mírame, Pancho. Ahora ya empiezas a parecer lo que eres de verdad. Un presidiario. Nunca un soldado. Solamente un pobre bandido que va a morir en una jaula mañana en la Ciudad de México. Detrás de nuestras líneas. ¡Pilla! ¡Hay que matarlo! ¿Qué te ha pasado? ¿Se le escapó la navaja? Al primero que gaste otra broma lo mato. ¡Sacadme de aquí! Sansón, me hacía falta un corte de pelo. Claro que así parezco más interesante, más inteligente, como un profesor. Sí, es verdad. Y puede resultar atractivo para una clase de mujer diferente. ¿Tú crees? Sí, más delicada, distinguida, fina. ¿Y cómo puedo encontrar ese tipo de mujer? Bueno, por ahora, dejándote el sombrero puesto. Este por la revolución. General, necesitamos dinero. Mis banqueros. ¡Ah, Durango! Perdimos una buena lección en Durango, ¿verdad que sí? Seguro que no la olvidarán. Eso fue hace ya 2 años, Pancho. ¿Qué le pasa? ¿No le gusta la película? Sí, general. Ya me gustó las otras 3 veces. Bueno, entonces se sienta y disfruta una vez más. Sí, claro. Estabas muy seguro de que acabarías con Goyo en aquella ocasión.
Algún día, ese asesino caerá en mis manos. Mira, eso soy yo, cuando vivía en el Palacio de Ciudad de México. ¿Sabes que me pidieron que fuera presidente? Dinero. ¿Cuándo vamos a conseguir el dinero? Calla y déjalos que se diviertan con mi película. Un momento, ¿dónde van? Este gringo dice que tiene una cita con el general. El general está ocupado, que esperen. Dile a Villa que yo también soy un hombre ocupado. Tengo armas que vender. Tendrá que verme ahora mismo. ¡Siéntese! ¿Tiene las armas? ¿Tiene el dinero? Tendrá el dinero. Tendrá las armas. No, gracias. Bueno, está bien. ¡Para! Perdón. Dígale lo que va a vendernos. Rifles Linfield, 6 ametralladoras. No, dígales cuánto va a costar. $35,000, contado. Bueno, no les pedimos que nos den el dinero, sino solo que nos lo presten, y el préstamo será garantizado. ¿Garantizado por quién? Por la revolución, o sea, por mí. ¿Cuál es su aval financiero? ¿Qué es eso de aval financiero? Acciones, bonos, obligaciones. Scotty, enséñales nuestro aval financiero. A ver, listos para pagar. Bien. Puede recoger las armas en Columbus. Pues no te entretengas. Te veré luego. Siéntese, Scotty. Ya se conocen, ¿verdad? Sí, nos hemos visto antes. ¿Dónde está mi mercancía? Hay un problema. Parece ser que el señor McDermott nos vendió el mismo cargamento a los dos. Yo pagué el mío por adelantado. Igual que yo. Dejen que les explique. Cuanto antes, mejor. Solo hay un cargamento de armas. Es cierto. Lo he vendido dos veces. Pero los dos insistían tanto. ¿Por qué no se lo dividen ustedes? Yo no divido nada. Pancho Villa no conseguirá una sola bala mientras yo esté en Columbus. ¿Comprende, gringo? Claro que sí, hombre.
¿Es que no puedes callarte de una vez? Si quieres otro vaso, puedo pagártelo. ¿Por qué se enfada el teniente? Porque habíamos pensado pasar la tarde juntos. ¿Te importa? Oh. Claro, desde luego que me importa. Flo es todavía mi mujer. ¿Qué te parecería si yo pasara la tarde con la tuya? Si fueras mejor persona, te buscarías una esposa en vez de perseguir a la de un amigo. ¿Eh? Eso no tiene gracia. Eso mismo pienso yo, ¿entiendes? ¿Quién te pregunta? Me interesa su opinión. ¿Sobre mí? ¿Por qué no te divorcias, Flo? Yo te pago el abogado. ¿Y perder mi derecho a la pensión? Tengo que pensar en el futuro. Quiero casarme contigo. Ya me casé con un soldado. Marino. Soldado, marino. No creo que fuera tan malo. No creo que fuera tan bueno. Oh, recuerda, Flo, que tuvimos buenos momentos. No estoy tan segura. ¿Te acuerdas de Iowa? ¿Y de Chicago? Sí. ¿Y de las cataratas del Niágara? Aquello fue algo. Oh, yo diría más que algo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Esta es mi cita con Flo. Llegaremos tarde al cine. Del 45. ¿Va a pasar la noche en el pueblo? Hotel Columbus, segundo piso, habitación 4. Yo estoy en la número 5. Eso está muy bien. Somos vecinos. ¿Dónde están las armas? Tan pronto como ustedes dos se pongan de acuerdo. Sale más barato por cajas. Con dos tendré bastante. Adelante, está abierto. Siéntate. ¿No he venido solamente para hablar? Pues es lo único que harás. Siéntate. No tienes buen aspecto, Scotty. Es que no todos cocinan tan bien como tú. ¿Por qué sigues con Pancho Villa? Tenemos negocios en común. ¿Negocios? Bandidos es lo que sois los dos. Oh, me ofendes. En serio, Scotty. ¿Qué fue lo que te separó de mí? Señor. Fue en defensa propia. Tiene usted 5 minutos para salir de Columbus. Las armas McDermott. Todas. ¿Dónde están los carros? Están esperando, así que vamos. Thank you.
por él. Se ha metido en ese vagón. ¡Rodeadlo! Tiene que estar por aquí. Vete por el otro lado. ¿Lo ves? Está por aquí. Saludos del general Goyo. ¿Ha traído el oro? ¿Oro? Me parece que Pancho Villa sigue completamente vivo. El general Goyo no pudo deshacerse de Villa en 10 años. Si quiere que lo matemos nosotros, va a costarle dinero. Procure acabar cuanto antes. Primera entrega. El general Goyo puede estar ahora tranquilo. Pancho Villa tiene ya un pie en la tumba. Esa gallina es la que más pone, hijo de mala madre. Si estuviera aquí mi Paco, desgraciado, ladrón. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy el farmacéutico. Él trabaja en el establo. Ah. Es raro. ¿Dónde está la farmacia? No sabía que había una en este pueblo. No hay ninguna. ¡Eh, vosotros dos! El siguiente. Le pegaron fuego a la cabaña y lo mataron a machetazos. Solo tenía 10 años. ¿Y cómo me llamaba? Mamá, mamá. Oh. Mamá. No creo que se lo esté inventando, ¿verdad? Señor. Señora, tenga. Pero luego vino lo peor. Lo que pasó con mis hijos mayores y con los pequeños, señor. 3 años, 2 años y 6 meses, pobre señor. Niña. Señora. Echadla de aquí, que se me parte el corazón. Pero todavía no he acabado, adiós, señor. Adiós. No sabe lo que hicieron con mis hijos. El siguiente. Su padre era el senador Flores, ¿eh? Sí, excelencia. Fue ministro de Asuntos Exteriores de Goyo. El general Goyo es mi padrino. ¿Eh?
el siguiente. ¿Quién era tu padre? Nadie lo sabe, mi general. Ni siquiera mi madre. Enséñame las manos. Oh, ¿tú has trabajado fuerte? Sí, mi general. En la tierra. ¿Un peón? Sí. Y haces la guerra contra tus hermanos. Otro. Dejarla. ¡Dejarla! Dime, hija, ¿qué quieres de mí? Justicia. ¿Quién podría ser injusto con una muchacha tan guapa como tú? Me han deshonrado. ¿Qué quieres decir? ¿Que uno de mis soldados? Uno de sus soldados me prometió casarse conmigo y me entregué a él completamente. ¿Y qué pasó después? Se fue así, como si nada. Me abandonó. ¿Y qué quieres que haga yo? Que lo castigue. ¡Oh, hija mía! Si tuviera que castigar a cada soldado que prometió casarse y luego no lo hizo, me quedaría sin ejército. El siguiente. Entonces usted es un hipócrita. Y la revolución que defiende, un montón de mentiras. De ninguno. Cuidado con lo que hablas, rata asquerosa. ¿Insinúas que yo estaba de acuerdo? ¿Cómo saberlo? ¡Mi general! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Veo que tienes nueva esposa. Oh, sí, sí. Voy a volver a Columbus. Conseguiré ese dinero y me ocuparé de McDermott. El problema contigo, Scotty, es que no eres más que un vulgar bandido y así es como piensas. Manos arriba, pongan sus relojes, carteras y anillos en el sombrero. ¿Y cómo arreglarías este problema, general? Villa cruzará la frontera de los Estados Unidos y les hará pagar muy caro todas las veces que el ejército de los gringos ha invadido México. Después, al volver, pasaremos por Columbus y visitamos a McDermott. ¿Y qué diferencia hay con lo que yo he dicho antes? Para los periódicos es diferente. No es Villa actuando como un bandido. Es el general Villa declarando la guerra. Aquí no hay quien pueda dormir. ¡Lupe! ¡Scotty! ¡Por fin te encuentro, hijo de perra! O sea que tú eres el tipo que la deshonró. Oh, cariño mío. ¡Pancho! ¡Quiero que lo cuelgues! ¡Quiero que lo cuelgues ahora mismo! Cariño mío. ¡Pancho! ¿Sabes lo que me hizo? Me dejó abandonada sin decirme adiós. ¡Como si yo no fuera nadie! ¡Pancho, tienes que matar a esa cucaracha! ¡Cerdo! ¡Animal! ¡Pero Pancho! ¡Pancho! ¿Qué crees que vamos a encontrar cuando crucemos la frontera? Hay una guarnición del ejército aquí. Su comandante en jefe no me gusta nada, el coronel Wilcox. ¿Qué es lo que no te gusta? Tiene nervios de acero y la cabeza más dura que una piedra.
estaríais todos muertos, hasta el último de la fila. Vais a aprender cómo se arrastra uno debajo de los alambres aunque tenga que matar a alguien. Munición real. ¿Real? Estamos cargando munición real. O sea que si levantáis el trasero, las balas se lo cepillan. Y si levantáis la cabeza, os quedáis sin ella. Ahora, arriba y a prisa al sitio de partida. ¡Más fango! Un ejército mal entrenado pierde sus batallas, sargento. Sufre muchas bajas innecesarias. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Salvando sus vidas. ¡Adelante! Dicho alto el fuego, sargento. 30 días de calabozo para ese tipo nervioso. A ver si eso le calma. Muy bien, sargento. Reanude el fuego. Se haga de noche para cruzar la frontera. Ya estás hablando como si fuéramos a atacar un pequeño pueblo. Recuérdalo, estoy invadiendo los Estados Unidos. Si esperamos a la noche, ¿qué tal le iría? No podría sacar fotos. De todas formas, insisto en que debemos esperar. Cruzaremos ahora, con la luz del día. ¡Adelante! Su guerra es en la otra dirección. ¿Qué están haciendo por aquí? No he bebido ni una gota, sargento. Pero un ejército mexicano viene derecho hacia aquí. De acuerdo, Evans. Ensilla un elefante rosa y vete a perseguirles. ¿Qué te ha dicho? Ha colgado. ¡Venga, rendiros! ¿A quién? ¡Soy Pancho Villa! ¡Rendiros, os corto las orejas! He estado pensando, sargento. Evans no bebe nunca. ¿Es abstemio? ¿Seguro? Segurísimo. ¿Se lo prometió a su madre? Poposky.
será mejor que avises al coronel. ¡Atención! Capitán. Está dentro de su responsabilidad, doctor. Higiene médica. La cogeré, coronel. ¡El demonios! Se le escapó. ¡Cacen esa maldita mosca! ¡Es una orden! Para el coronel Wilco. Allí está, en la bombilla. La cogió. Por aquí, por aquí. Los matamoscas, tráiganlos. Este coronel no está bien de la cabeza. ¡Todos! ¡Atención! Lo he oído, teniente. Cree que su coronel ha perdido el juicio, ¿no? Eso es lo que todos piensan. Escúchenme atentos. Voy a decirlo alto y claro. Una mosca en la sopa es suciedad. Un ejército sucio es un ejército sin disciplina. Y un ejército sin disciplina pierde las batallas. ¿Saben lo que estoy haciendo? Salvando sus vidas. Ahí está otra vez, a por ella. ¡No se mueva, mayor! Miguel, toque el claxon. Miguel, le he dicho que toque el claxon. Es Pancho Villa. Bueno, pues que se aparte. Tenemos prisa. No seas así, Clara. Podemos dejar pasar a estos caballeros. Tonterías, Eudora. Deben saber guardar las distancias. El último modelo, ¿eh? Buena suscripción. Fuera del camino. ¿No me oye? Vaya, vaya. ¿Creen que Pancho Villa es solo un bandido mexicano? ¿Creen que me las voy a comer? Se pueden hacer otras cosas con gringas guapas. ¿Quieto? Otra.
Será mejor que vayas hasta la frontera. A ver por qué esos dos no contestan. Oye, soldado, ¿cómo te llamas? Poponsky, señor. Eres el sastre, ¿verdad? No, señor. Hubiera jurado que eras el sastre. No, señor. ¿A dónde vas con ese caballo? Al puesto B, en la frontera, señor. Nos telefonearon hace un rato. O sea, el soldado Evans telefoneó. El sargento White pensaba que estaba borracho. Pero yo estoy seguro que el soldado Evans no bebe, bien, señor. Bien, bien, haz un informe de todo eso. Pero antes vas a llevar estos pantalones a mi casa y pides a la señora Wilcox la plancha. Sabes lo que es una plancha, ¿verdad? Sí, señor. Estupendo. Quiero que las rayas de estos pantalones queden tan afiladas como una bayoneta. Sí, señor. Pero el soldado Evans telefoneó desde el puesto de la frontera. Poposky, ahora andando, soldado, creemos que nuestro equipo sea el mejor del concurso hípico, ¿no? Sí, señor. Todos no podemos estar en la silla de la gloria, hijo. Cada uno debe cumplir su cometido, aunque solo sea planchando pantalones. Sí, señor. Tú te haces cargo de los pantalones y nosotros cuidaremos de los caballos. Paso ligero. Ese chiflado de general dice que han robado el coche de la señorita Clara. Aquí el general Jenkins. General Jenkins. Ejército de la Confederación, retirado. Mire, general, si algún mexicano robó el coche de la señorita Clara, debe llamar a la policía. Esto es el ejército. Tiene que buscarlo enseguida. Los mexicanos están en pie de guerra. General, estoy muy ocupado. No puedo dedicar el ejército de los Estados Unidos a la búsqueda de ese maldito coche. Escuche, coronel de vía estrecha. Está usted hablando con un general y le digo que tienen cercado el rancho de Weavers. La señorita Clara me llamó desde allí. Manden un escuadrón de caballería y ataquen por sorpresa. ¿Qué desea? Ha terminado. Villa. El tren no debe haber salido todavía. Llame a la estación y que me pongan con el coronel Wilcox. La línea está cortada. ¡Cierren las puertas! ¡Deprisa! Aquí Scotty con las fuerzas de Pancho Villa. Quiero hablar con el comandante en jefe. ¿Necesitas la distancia, viejo? ¿Le hacen falta gafas a un águila? A ver si apuntas bien. ¿Rendirme? A ti, Scotty. ¡Nunca! Escúchame, Eiger. Es inútil. Por lo menos somos 20 contra 1. No me importa que seáis 100 contra 1. No voy a pasar a la historia como el primer oficial de los Estados Unidos vencido por un invasor extranjero. ¿Vienes con nosotros? Solo me interesa McDermott. Viejo, ¿qué es para hoy?
¿Sabe quién soy yo? No, y me trae sin cuidado quien sea. Iban a 25 millas por hora por la calle principal. Y a usted ya le dije que no volviera por este pueblo, Scotty. Vaya calmando sus nervios, sheriff. Y mire con atención lo que viene por el fondo de la calle. Muchachos, no dejéis que nadie salga del pueblo, ¿entendido? Vamos, moveros. Del señor. Deberías ir a controlar a tu gente. ¿Quieres quedarte solo, eh? Sí. Sería fusilado. Pancho, ¿por qué no asaltamos algún tren? Cállate. ¿A qué hora llega el próximo tren? El tren especial de la tarde, a las 3:30. ¿Qué
clase de tren? ¿De pasajeros? No, no. Es un tren especial desde Washington para un general mexicano. ¿Para quién? Para el general Goyo. Un tren especial que lo lleva a la Ciudad de México. ¿Un tren especial que trae a Goyo? ¿Y que va a parar aquí? Solo 10 minutos. Eso es suficiente. Gracias, Dios mío, por haber escuchado mis plegarias. No. Profanando, matando y además destruyendo el mobiliario. Perdóneme, padre, perdóneme, perdón. Si son solo protestantes. ¿Sabes lo que he averiguado? Llega un tren a las 3:30 lleno de armas a rebosar. ¿Sí? Pues no podemos seguir en este pueblo. Hay que volver a pasar la frontera y rápido. Pero necesitamos armamento. Pronto tendremos encima el ejército entero de los Estados Unidos. Pues yo tengo hambre. Y seguro que el padre conoce el mejor sitio para comer en este pueblo, ¿eh? Perdóneme, padre, perdóneme. Perdóneme. ¡El pájaro ha volado! ¿Pero cómo? ¡La ventana! Demasiado flaca. ¿Estás loco? Es distinguida, delicada, fina. Ya sabes, de esas, de mi tipo. Pancho, es mi mujer. ¿Ah, sí? De verdad. Pero hombre, hay que estar loco para dejar sola a una mujer como esta. ¿Problemas? Sí, nos odiamos mutuamente. No debes guardar eso envenenándote por dentro. Tienes que hablar con ella. Anda, ven. Pásame la sal. Si hubieras dicho por favor. Para saber lo que va mal en un matrimonio hay que empezar por el principio. Vamos, Flo, ¿cómo os conocisteis? Me sedujo. Todo fue una trampa. Ella me cazó a mí. ¿Que yo te cacé? Entré en su casa y ¡pum! Cerró la puerta, apagó las luces y a ver qué podía hacer yo. Bueno, quizás el segundo día fuese mejor. Vamos, ¿qué pasó? Me sedujo otra vez. Te diré lo que pasó, Pancho. Mentiras, cuando ella apagó las luces... Por favor, déjale que hable. Esta vez fue en casa de su tío Joe. De mi tío Frank. De su tío Frank. Entré en la casa y ¡pum! Cerró la puerta, apagó las luces y ¿qué podía hacer yo?
Vaya, por Dios. Bueno, vamos a ver un poco antes, cuando te declaraste, ¿qué pasó entonces? Yo nunca me declaré. Yo nunca le acepté. Pero bueno, os casasteis, estáis casados. ¿Cómo pasó? Yo se lo explicaré. No, yo se lo diré. No dices más que mentiras. Por favor, cállate, por llave. Favor, cariño, es su turno. Aquel día fue otra vez en su casa. Yo entré tranquilo y pum, cerró la puerta. ¿Pero qué mentira es esa? ¿Crees que soy tonta? Ahora me toca a mí hablar. Tú cerraste la puerta, tú apagaste la luz, tú preparaste toda la maldita trampa. Siempre tienes que hablar. Yo no voy a poder decir nada. Amor, tuvo que haber un momento en el que no os odiabais el uno al otro. Ahora, pensar en la noche de la luna de miel. Ay, vaya noche aquella. Bueno, la cogí en mis brazos, entré en la casa y... Sí, claro. ¡Pum! Cerró la puerta, apagó las luces y... me duele mucho. ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? Es aquí. No. Aquí. ¿Qué clase de dolor? Por favor, Scotty, busca un médico. Aguanta un poco, macho. El médico llegará enseguida. Es mi corazón. Me duele mucho. Por favor, ayúdame, cariño. Vamos a llevarlo a su habitación. ¿Dónde le duele? Aquí, y aquí, y aquí, aquí también, en el pecho y en la espalda. Debe ser el corazón. Por favor, Pancho. Fuera, fuera todos, dejadme. Fuera, fuera. Amigos. Pancho. Adiós. Scotty, tú quédate. Scotty, mis últimas palabras son para ti. Vamos, no vas a morirte, Pancho. No le discutas nada. Cuando me muera, quiero que hagas algo por mí. ¿Me lo prometes? Seguro, di lo que quieres. Matarás a Goyo. ¿A Goyo? ¿Y dónde voy a encontrar yo a Goyo? Lo encontrarás. Y pronto. ¡Prométemelo! Lo que sea, prométele lo que quiera. Está bien, lo prometo. Amigo. Flo. Ella te quiere mucho, Scotty. Cuando yo me muera, quiero que seas para ella un buen marido. Después de matar a Goyo. ¿Te duele mucho? Esto no puede durar, me voy, os dejo. Era el teniente Yankee, se ha escapado. No pudimos perseguirlo. Irá a avisar al ejército americano. Tenemos que irnos de aquí cuanto antes. ¿Han avisado a un doctor? Sí, todos listos para salir. Dígame la verdad, doctor. ¿Cuánto me queda? ¿Es el corazón? Claro que es el corazón. Escuche. Trae. ¿Dos corazones? ¡Es imposible! Espera un momento, doctor. No va a operarle ahora, ¿sí? Tendríamos que tener agua caliente.
harto. Nada de doctor. Lo que necesita es cambiarse de ropa interior. Y este respirar un poco de aire fresco. He estado ocupado cambiando gobiernos, doctor. No podía ocuparme de mi ropa interior y si dice una palabra de esto, alguien... Secreto profesional. El juramento de Hipócrates, ya sabe. El ejército está esperando. ¿Quieres que les diga que te has recobrado milagrosamente? No, no les digas nada, déjalos que crean que me muero. Me he quitado de encima un lagarto, quizá encuentre alguna cucaracha. ¿Cómo está, doctor? Venir aquí. Hay que trabajar deprisa. Pero no te entiendo. Está bien claro. Pero si está muerto, todos cobramos. Ese fue el trato. Idiota. No hay trato si muere de un ataque al corazón. Solamente nos pagarán si lo matamos. Arriba. Arriba. Si ya está muerto, si lo encuentran con un cuchillo clavado en el pecho, dirán a Goyo que fue asesinado, ¿entiendes? Todavía no está frío. Está en coma. Mejor. Así ganaremos el dinero honradamente. ¿Cómo quema?
¿Dónde está? Ahí. Ocurrió en Washington hace 2 días. Un ataque al corazón. Lo llevamos de regreso a México. Oh, no, no. No puede ser. Fue la voluntad de Dios. Antes de que tenga la ocasión de encontrarlos. Si pudiera, por una sola vez, tenerlos frente a frente, los machacaría. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Pancho! Aquí en los Estados Unidos deben alimentar a los pavos con plátanos y helados. ¡Tócalo! ¡Mira! ¡Mira, tócalo! ¡Pancho! Tenemos que irnos de aquí cuanto antes. Levántate. ¿Irnos a dónde? A México. Llegamos aquí para vengarnos por lo de Agua Prieta. Carranza. Goyo, quizá hasta por Texas y Arizona y California. Será en otra ocasión, Pancho. ¿Y qué fue lo que encontré en los Estados Unidos? Un pavo bien cebado. Quizá tienen razón cuando dicen que Pancho Villa no es más que un bandido.
Ay, cómo se van a reír en México cuando vuelva con las manos vacías. Se van a reír de mí. Hasta en mi propio pueblo, en Chihuahua. ¿Dónde puedo ir? ¿Qué esperabas llevarte de aquí? ¿El estado de Texas? No sé lo que esperaba. Sí, quizá Texas. ¿Habéis leído esto? ¿Ese soy yo? ¿Qué dice? Después. Vámonos ahora. Por favor, léelo. Columbus, Nuevo México, 9 de marzo. Las capitales del mundo reaccionan impresionadas y sorprendidas al saber que Pancho Villa, el valeroso y pintoresco jefe de la Revolución Mexicana, ha desafiado la potencia del coloso del norte. Soy una leyenda viviente. El valeroso y pintoresco jefe de la Revolución Mexicana. No nos marchamos. ¿Qué? ¿Quieres que mi gente diga que Pancho Villa huyó como un ladrón ante el ejército yanqui? ¿Una división entera? ¿Una división, un ejército? ¿Qué más da? ¡Cuanto más grande, mejor! ¡Pancho Villa! ¡Pancho Villa va contra todo el ejército americano! ¡Eso es grande, Scotty! Les va a gustar en Chihuahua. Escúchame, lunático. Nos has hecho esperar aquí todo el día solamente porque querías vengarte de Goyo. Y ahora quieres que nos maten a todos por otra razón estúpida. No, amigo, conmigo no cuentes. Yo me voy. Scotty. No te vayas. ¿Ya no me necesitas? Sí, te necesito. ¿Para qué? Para pelear juntos. Incluso aunque esté equivocado. Teniente. Pero, señor, su tren viene por esta vía. Eso es todo, teniente. Si seguimos así, señor, chocaremos. ¿Cuál es el nombre de este oficial? Teniente Eager. En Santa Rita, el tren atraviesa un paso estrecho. Podemos bloquear la vía y tomar posiciones en los sitios altos. Cuando el tren de Wilcox se pare, será como pescar peces en una pecera. No. Vamos a seguir. ¿Por qué va el tren tan despacio? Iré delante. Me enteraré. Mira, Pancho, el tren de los americanos viene en esta dirección. Y solamente hay una vía. Pues será mejor que se aparten porque nosotros vamos a seguir derecho.
correr más que este tren. ¿Dónde está Luis? Vete a la máquina y averigua lo que pasa. Santa Rita. Bloqueamos el paso y colocamos a nuestros hombres a ambos lados. Cuando el tren de Villa se acerque, los aplastaremos. Procure que la caldera esté llena. Quiero todo el vapor que pueda dar. Coronel, estamos sobre una sola vía y Pancho Villa se acerca. Déjalos venir. Pero, coronel, ¿está usted loco? Esto podría ser un choque espantoso. Moriríamos todos. Acero templado y a todo galope. Esto es lo que gana las batallas. Más vapor. ¡Quiero más vapor! Quédate aquí.
Wilcox. Coronel Wilcox. El general Pershing viene ya por el pasillo. Black Jack Pershing en persona, para verle a usted. Coronel Wilcox, traigo para usted la medalla de honor del Congreso. Con la gratitud del pueblo americano. Diablos, Wilcox, voy a decirle lo que quiere oír. ¿Me oye bien, Wilcox? Bien, bien. Wilcox, he recibido orden personal del presidente de los Estados Unidos para perseguir a Villa hasta México. Hay que cazarlo como sea, no importa lo que cueste. Y ahorcar a ese bandido. Y eso es lo que voy a hacer. Cazarle y ahorcarlo. Se lo prometo. ¿Me oye bien, Wilcox? Estupendo. ¿Cuáles son sus vicios? Pues no creo que tenga ninguno. ¿Debe tener alguna debilidad? No. Bueno, no sabe leer ni escribir. Es como si fuera ciego. ¿Desea saber alguna cosa más, mi general? No. Pancho. Si alguna vez ve a Villa, Pancho, dele un mensaje de mi parte. Dígale que todos los grandes hombres fueron alguna vez bandidos.